Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Purella. Ayer estuve hasta las 2 de la mañana, más o menos, leyendo comentarios sobre el vídeo de ayer. Y bueno, dando las gracias, corazoncitos a los comentarios, en plan like y tal. Los leí todos, ¿vale? Los leí todos, quizás los de episodios anteriores no me los he visto todos, pero el de ayer sí. Así que nada, gracias por los mensajes, la verdad, hay gente muy buena, casi, prácticamente todos. Mensajes muy bonitos, que os gustaba mucho el canal, que sí, que habíais llegado por Purella, por Alba Mayo, pero que os gustó mucho el canal, que estáis viendo las series. Mi mayor preocupación, ¿vale? Mi mayor preocupación realmente con esta ola, que estoy muy agradecido por esta ola de gente y de subidón del canal que hemos tenido estos días, es que toda la gente nueva llegue solo por Purella y ya está, ¿vale? Yo subo 4 vídeos al día, seguramente no os notifique todos los vídeos YouTube, porque YouTube creo que notifica un límite de vídeos a la semana. Y nos lleguen todos y penséis que solo subo Purella, pero yo subo 4 vídeos al día, ¿vale? Uno cada 4 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, uno cada 4 horas. Estoy pensando en subir alguno más, pero tengo el tiempo muy finito, ¿vale? Entre los vídeos de este canal, los de LOL, el Twitch, en fin, o sea, los directos, como que no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero incluso me gustaría llegar a subir más porque me apasiona mucho lo que hago y lo disfruto. Disfruto mucho subir vídeos de juegos indies. Soy un youtuber, ¿vale? De juegos indies. Este canal es puro juegos indies. Algún triple A puedo subir de vez en cuando, pero subo muchos juegos que están acaban de salir, ¿vale? Juegos en Early Access, de algunos hago series también, los que más gustan suelo hacer series, pero constantemente voy subiendo vídeos. Lo digo por si llegáis a este vídeo de Purella y no conocéis el canal o no sabéis qué está pasando, pues eso, subo 4 vídeos al día por si queréis echarles un vistazo. Hay un montón de series, os metéis en listas de reproducción y hay un montón de series, ¿vale? Minecraft, Hollow Knight, Slay the Spire, Stardew Valley, de todo, ¿vale? De todo. También tengo un Discord, lo tenéis en la descripción, en el que podéis sugerirme juegos. De hecho, funciona más o menos así. Entráis en mi Discord, me decís, hey, Geri, prueba este indie, mira lo que tal. Aunque bueno, seguramente me digáis juegos que ya he visto o que estoy esperando llegar, y porque estoy como loco todos los días buscando nuevos juegos indies. Así que nada, lo primero, muchas gracias por haber llegado a este canal, gracias por darte tanto apoyo, tanto cariño. Y eso, recordad que no solo subo Purella, sino que hay más series y sois libres de verlas o no, lo que queráis, ¿vale? Dicho esto, quiero probar una cosa que me habéis comentado algunos, y es entrar en los minijuegos y quitarlos todos, ¿vale? Hay como un secreto de si los quitas todos y te pones a jugar, sale un minijuego secreto. Así que vamos a sacarlo, ¿vale? ¿Cuántos minijuegos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Me quedan muy poquitos, ¿no? Vale, entonces, al quitarlos todos, si le das a jugar, supuestamente sale un minijuego nuevo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es un Pong? ¡Esto es un Pong, tío! Ahí se va acelerando, ¿no? Pero aquí no puedo morir, ¿verdad? Ah, sí, sí puedo. ¡Hostias! Espérate, que hacerlo con el minijuego secreto. Pero este juego no lo anunció Alba Mayo en sus vídeos, ¿no? O sea, no lo recuerdo para nada. No recuerdo ningún vídeo de Alba Mayo que tuviera un Pong. Claro, por eso es secreto, ¿no? Oye, pues muy curioso, muy bonito detalle, ¿no? Pues claro, te paras a pensar y dices, ¿qué pasará si los quito todos, no? Se rompe el espacio-tiempo. Pues aquí Alba Mayo nos da la solución, la respuesta, mejor dicho. Y es que si los quitas todos, pues hay un minijuego que no puedes quitar. ¿Tendrá skins este juego? El minijuego secreto. Ya tenemos título para el vídeo de hoy. El minijuego secreto. ¿Cómo desbloquearlo? ¡Ay! Soy malardísimo. Oye, aquí pillar canicas es complicadillo, ¿eh? Pues como están. ¿Sabes? Como están en aleatorio. Ahí va, me he equivocado. ¡Vamos! Entonces, ahora me volverá a salir, ¿no? Claro, espérate. Entonces, vamos otra vez a los minijuegos. Este sí. Vale, sé que puedo desactivar los que no me gustan, ya lo sé.
Bueno, de hecho creo que lo voy a hacer porque me gustaría sacarme el teleférico sea afuera. Chip este afuera. Espérate. Este me gusta. Este también me gusta. Las lanchas no me gustan. ¿Cuál podemos quitar para intentar sacar el de los 50 o los 70? El del flamenco lo voy a quitar fuera, tío. La ardilla, no, la ardilla está guay. El bombero lo voy a quitar fuera. El mono está bien, está bien, está bien, está bien. Bien, guay, guay. El coche lo voy a quitar. El barco lo voy a quitar, siempre me mato. Este también, vale. Vamos a intentar sacar o la 50 o la 100, ¿vale? Ayer hice 100 sin morir y aún así no me lo dieron. Perdón, me he equivocado de mando. Porque le he dado con los sticks en lugar de con la cruceta. Y me he ido completamente a la puta. Eso no ha existido, ¿eh? Ahora sí. Ah, por cierto, que me habéis dicho que se puede rebotar, o sea, se puede salir por un lado. Con la cabra puedes ir por los lados, no lo sabía, ¿eh? Vale, ahora en serio. Pica la cabecita, perdón. Ahora. Bueno, ¿y las canicas dónde están? Tío. Uf. Muy al límite ese, ¿eh? Vale. Ah, tengo que tener cuidado con las piedras asteroides, que son, es lo que más me mata, ¿eh? En este minijuego. ¿Ves? Esto es lo que más me mata siempre en ese minijuego, tío. Cuando lo rompes... Mierda. Cuando rompes el asteroide, las piedras que quedan, los remanentes, es lo que me mata siempre en ese minijuego, tío. Opa. Buah, en el pingüino soy Jesucristo, ¿eh? En el pingüino soy Dios. 67 canicas. Se pueden hacer a 70 perfectamente. Con un poquito de habilidad se consigue, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio. 12:51 de la mañana, Cuidado. Hemos madrugado hoy. Este, ese no es fácil. Ahí lo voy a dejar, no voy a tirar más canicas. 4-4. Venga ya, hombre, no me jodas. ¿Uno? ¿En serio? 80% y me sale uno. Qué feo. Otra vagoneta. A ver, vamos, concentración, ¿eh? Bien. Con la rana soy muy malo, ¿eh? Ay, con la rana soy muy malo, tío. Lo conseguiré, algún día lo conseguiré, ya verás. Hostia, aquí se puede... ¡Uf! ¿Y esos pinchos? Qué feo, coño, los pinchos esos. Ah, me he calentado ahí, ¿eh?
¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hostia, cuando me ponga con lo de las 100 canicas por minijuego va a ser horrible, ¿eh? Eso va a ser, chaval, una locura. Me encanta cuando el personaje se me va del todo por un lado. Oye, ¿y si puedo jugar con el teclado? ¿Y si puedo con el teclado, tío? Ya se van a empezar a repetir, ¿verdad? Hasta que nos saque el minijuego nuevo. Ahí está. ¡Eh, los bolos! Hasta que nos saque el minijuego nuevo se van a repetir totalmente los desbloqueables. Pero sé que me quedan algunos minijuegos todavía, ¿eh? Me queda el del planeta. El de la peonza también me queda. ¿Cuál más? Todavía quedan minijuegos, ¿eh? Ahora voy a desbloquear todos los de la pelota de bolos. La bola de bolos, de verdad. Bien, 9. Muy difícil. ¿Cómo era? El de la... ¡Ay! ¿Cómo era este? ¿El de la bola de bolos esta? ¡Ah, vale! Y no podías chocarte con los... Con los estos, tío, que no sé cómo se llama. ¡Qué pocos! Vamos. Me fui muy arriba. Por querer coger uno que no debía. Vale. La tortuguiña. Ay, tío, si te equivocaste vas abajo, ¿eh? Sin remedio. Tramposo. Es muy tramposo el del cangrejo, ¿eh? La ardilla Batman. Bien. Ey, se me da bien la ardilla, ¿eh? ¿Seis? ¿Seis? Let's go. Eso parece un ojo de serpiente, ¿no? Hostia, un poco mal rollo la bola esa. La bola 8. Minijuego nuevo. ¿Cuál será ese? Está bien. ¿Cuál es, tío? Bien. Esto es una polilla, ¿no? Thank you.
Mierda, intenté ir por un lado, tío. Ay, por Dios, ¿por qué me está costando tanto la cabra? ¿Por qué me está costando tanto la cabra, tío? Si no es tan difícil. Es que me habéis metido la idea de poder ir por un lado y por el otro y ya... Me habéis jodido, ¿eh? El del águila, tío, desde que me funcionaba el pad. Ay, por favor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando hoy? Hostia, este del cangrejo. Ah, este también puedo ir por un lado. ¡Ay, qué susto me ha dado! El pingüinito. Ay, lo que se me ocurre. Ahí va. Lo que se me ocurre con las canicas estas de 50 y 70 sin morir es coger y poner solo el de la abejita. ¿Sabes? Pongo solo el de la abejita y triunfo. Y sacarlo así, ¿sabes? Sí, simplemente con la abejita. Ahí está. Buena. ¿Minijuego? Tengo ya todas las skins menos las... menos las... las doradas. Que se conseguían desbloqueando todo, ¿no? Qué buenos son los sonidos del juego, tío. Te lo digo, los sonidos son muy buenos. ¡Guau! Caigo, 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 muero. Ay. Mierda. Tío, estoy muy despistado hoy, ¿eh? Ayer se me estaba dando mejor, coño. La edad, chicos, que no perdona, ¿eh? Ya llegaréis. Mierda. Ya llegaréis a mi edad, cabrones. ¡Ah! ¿Qué he hecho? No funciona el pad, en serio, ¿eh? Que no es una excusa, funciona muy mal el pad. Que parece una excusa, pero no lo es, en serio, funciona muy mal el pad. Qué bonita es la murciélaga esta, ¿eh? La murciélaga. Vale. Entra, coño. Ahí está. ¿La forma del pachinko no cambiaba? ¿No era distinta? ¿O me lo parece a mí? ¡Cling! Me suena que la forma del pachinko cambiaba, tío. Clavado, ¿no? Yes. Mira, juego. Pero dame minijuego nuevo, tío. ¿Qué tengo que hacer para que me deje minijuego nuevo, coño? No. Aquí si te equivocas arriba o abajo, al hoyo, ¿eh?
Aquí también podré... Ah, vale, aquí también puedo cambiar de lado. Ah, me picaba el brazo, tío, y no pude cambiar de dirección. Esto es como un dragoncito, ¿no? Qué bonita, está muy bonita esa skin. Me caigo. Pero Gerier dijo... ¡Pum! ¿Por qué va tan lento? Joder, tanto he perdido. Tanto he perdido como para que vaya tan lento. Qué malo soy, coño. Vamos. Hostias. 3-3-3. Qué puñetazo hacia la pantalla, loco. Bien, cinemática. Aunque cinemática por solo un 5. Pero bueno. Las hemos visto todas. Tenemos la carrera, el béisbol, los pingüinos. He fallado. Ah, no, le he dado. Grande. ¿Cuál más había? Ah, los pistoleros caballos estos. Minijuego, no sé cuál es. ¡Grande! ¡Lo tenemos! ¡Ah, la peonza! Vale, la peonza, la peonza, la peonza. Conocida en otros países como trompo. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale. Ah, hay que caer encima de la... Vale, es verdad. Ya me acuerdo. Pues está complicado, ¿eh? El puto pato este lo odio. ¿Qué más se me da? Vamos. Ay, qué poquitas canicas me han salido. Yo quizá a los asteroides les pondría un hit menos de vida. Yo les pondría un hit menos de vida a los asteroides. Este no es tan difícil realmente. Pongo el criterio al saltar y ya está. ¡Joder! Desactivo algunos minijuegos para intentar sacarlos. Sería lo suyo, ¿no? Un 1, venga ya, tío. Una peoncita. Vale, ahora me van a dar todas las peonzas, ¿no? Ok. Último intento con todos los minijuegos. Bueno, con todos. Vale, no, salimos. voy a quitar algunos más, ¿eh? A ver, ese lo voy a quitar. Esto fuera. El águila lo voy a quitar.
El murciélago me gusta, la araña la voy a quitar. Bueno, espérate, que la araña podemos hacerlo bien. La cabra la voy a quitar porque últimamente me está yendo muy mal en la cabra. La ardilla la voy a quitar también. Este lo voy a quitar, no me gusta. El patito fuera, el cangrejo fuera. La ratita, esto, esto. Los polos creo que se pueden hacer. La peonza es complicada, ¿no? Va, va. Mira que no, no quería realmente quitar minijuegos, ¿vale? Quería intentar conseguir las cosas. La peonza es muy difícil, ¿eh? Pues quería intentar sacar los logros como se debe hacer, ¿no? Con todos los minijuegos, echándole un par de huevos, pero... casi me mato ahí. Pero la cosa no está fácil. Bien. Uy, casi me dan. Uf, cómo corrijo ahí, ¿no? Vale, alguien me dio un truco muy bueno. Y era, como tengo que conseguir 50 y son 10 minijuegos, pues consigues 5, ¿vale? Te concentras en conseguir 5 y luego te concentras en dodgear, ¿sabéis? En salvar esos 5. Por ejemplo, aquí ya creo que los he conseguido. Entonces puedo concentrarme simplemente ahora en dodgear. Que me falta. Me he equivocado de joy. De stick, tío. De stick, no. Me he equivocado de gatillo, tío. Me he equivocado de gatillo y fui para la izquierda en lugar de la derecha. Lo tenía hecho, tío. Y casi saco la 70, ¿eh? Con los minijuegos adecuados se saca fácil. Con los minijuegos adecuados, con los que más sepas, te lo sacas fácil. Seguro, 100%. Tío, eso es muy difícil. Cuando lo ponen ahí y en el otro lado, ese es muy complicado. Porque tienes que ponerlo, mira, casi al tope, pero sin tocar el tope. ¿Sabes? Vale, ya está. Vale, uno me sirve. Esto es dificilio también, ¿eh? Toma. Vale, esta es la buena, chicos. Caigo, 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 muero. Ay. Tenía que saltar doble. Aquí, ahí tiene que haber saltado doble antes. Vale, la rana está controlada, chicos. La rana está full controlada, ¿eh? Este no. Pero este me gusta, ¿eh? Este, si lo juegas bien, puedes sacar un montón. Y aprovechar también la inercia de los golpes. Vale. Tío, este es complicadillo, ¿eh? Me reventaron al final, coño. ¡67, eh! Con los minijuegos adecuados, lo consigo. Uno.
muy picado, estoy muy picado. Quiero sacar el logro. Ah, claro, es que ayer conseguí 50. Y creo que luego morí, ¿no? O sea, saqué 50 sin morir. Y yo dije, ah, vale, lo tenemos. Pero creo que luego me estampé. Entonces tienes que terminar los 10 sin morir. Y habiendo conseguido 50 o 70. Diría que es así. Jugué con el 1, va a salir otro puto número. Coño. Pap, 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 pap. Otro uno, tío. Ay, ni siquiera se completa, ¿eh? Me estoy enfadando, ¿eh? Bueno. Dame canicas, coño. Este me cuesta, ¿eh? A mí este me cuesta un montón. Os lo juro, este me cuesta la vida, ¿eh? No lo quito hasta desbloquear todo. Aunque no sé si afecta, creo que no. Creo que puedes seguir desbloqueándole cosas aunque lo tengas desactivado, ¿verdad? Tío, es muy complicado sacar las 50 canicas, de verdad, ¿eh? No es fácil. Os lo prometo, no es fácil. Y a 70 ni te cuento. Vale, dos está bien, más que sea. ¿Minijuego? ¡Pum! No. Es como un árbol esa. Vale, ya tengo todas las peonzas. ¡Cling! A ver, concentración, chicos. Qué mal movimiento, tío. Todos los minijuegos que tienen cierta inercia al cambiar de dirección son complicadetes, tío. Son los más complicados, yo creo, ¿eh? ¿Ves? Como este. Este también tiene cierta inercia. Al corregir... ¿Ves? Al corregirla, que el personaje como que se frena primero. Esos son los más complicados, creo yo, ¿eh? O al menos los que más me cuestan a mí. Uf, aquí en el snowboard a veces coges 20 como coges 2. Vale, ese está guay. Este, si llegas acelerado, mola un montón. 60 y pico hice, a pesar de que he muerto un montón de veces.
¿Me quedan minijuegos por desbloquear? Sí, ¿no? ¿Qué me quedará? Ah, el del planeta. Los pingüinillos. Me queda el de los planetas, ¿no? Un 9. Qué putada. Sal corriendo. Bueno, este me cuesta. Pero bueno, va a entrar algunas. Gracias. Vale, hámster. Ok. ¡No! Si siempre me sale bien este. Si soy un experto en el pingüino. ¿Qué está pasando? Si soy un puto experto. Tío, este minijuego, siempre que empieza, escucho como un golpe en la puerta. ¿No os pasa? Como un golpe así en la puerta. Y me rayo. Porque pienso que es en mi casa. Por cierto, este de la carreta no lo había quitado yo. A ver, ¿cuáles son los que más estoy muriendo? Hay que hacer balance, ¿eh? Y mirar los minijuegos en los que más muero. Y quitarlos pa'l carajo. Hasta sacar los dos logros que me quedan. Bueno, los dos logros que quiero sacar, que son 50 y 70. O casi 70. Minijuego. El monete. Uf, como la meto, ¿eh? Dame algo nuevo, coño. Rebotan a veces más raro las canicas. Oye, ¿ya ni más minijuegos o qué? Que sí, coño, que queda el del planeta, ¿no? Joder, ¿en serio me ha rebotado de esa manera con esa velocidad? Vale, ese tiene que irse fuera, ¿eh? Lo siento, pero el minijuego de los bolos tiene que irse fuera. Muy a mi pesar, ¿eh? No, la puta peonza no. La peonza se va fuera también. ¡Pam! Cuatro.
Será al final. Vale, último intento, último intento. Dos. Con un 60% me das un 2. Qué pocas desbloqueables soy, ¿no? O sea, qué pocas recompensas estoy sacando. O sea, los números estos. Ya no me dan más minijuegos, Ya no me están dando más minijuegos. Llevo un rato ya que solo me dan skins. Qué marcada. Bien. ¿Minijuego? El brócoli, ese feo. Rana. Cuatro de esas tengo ya. Llevo un rato que no me dan minijuegos. Vale. Es el último intento y quiero hacerlo bien. Pobre mesa, la tengo reventada. Vale. Uf, casi me reviento, Ay, que tengo la peonza, es verdad. Es una mierda la puta peonza, espérate. Vamos a quitarlo para el, para el carajo, fuera. Los bolos también. Que lo conseguimos. Que lo conseguimos. Quitando todos los putos minijuegos, pero lo conseguimos. Ah, que no puedo ir hacia un lado. Ah, creí que podía salir por un lado, tío, con la serpiente, pero no se puede. Eso que hemos aprendido. Vale. Caigo sin remedio, se me va para un lado, el personaje, caigo. ¡Ah, Dios! Pero ¿por qué siempre? ¿Por qué me paso en ese minijuego, tío? Tío, he hecho el murciélago 30 veces y lo he hecho bien. Gástalo todo. Teleférico. Bien, último intento. Definitivo, O sea, quiero un último intento decente, tío. Vale. Pingüinito, venga, pingüinito. Bien. Vale. Con calma. Uf. ¿Habéis escuchado el golpe? En la puerta. Vale, Heriel, concéntrate, que este es fácil.
aquí tendría que concentrarme simplemente en dodgear, ¿eh? Vale. Igual que aquí. Logro desbloqueado, 2-2-2. Chaval, saco 5 caricas más y me lo sacaba, ¿eh? Lo hemos desbloqueado, chicos. El logro sin morir, 50 caricas sin morir. Y casi me hago las 70. Casi me hago las 70 canicas. Simplemente hemos tenido que quitar la mitad de los minijuegos. No pasa nada. Hemos quitado la mitad de los putos minijuegos para poder hacerlo bien, porque si no es imposible. Hay minijuegos que son posibles. Barco pirata. Bien. Hostia, 46 minutos llevo. Me acabo de dar cuenta. El helicóptero. Bien, un minijuego. Entonces me queda el helicóptero y el planeta, ¿no? Genial. Ahí está, perfecto. Vale, pues acabamos, chicos. Está bien. Uy, lo tenemos, el de 555. Perdón, el 555, el de 100, de las 50 canicas. Logro 222, se llama. Me falta el de las 70 canicas. Casi, me faltaron 5, ¿eh? Se puede conseguir. Y que me falta, chicos. O sea, me falta el helicóptero, el planeta y no sé cuál más. Y luego las canicas doradas, ¿cómo se consiguen? Cuando desbloqueas todo, ¿no? Ya veremos. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos, chaito.